bueno, voy a recibir a una persona que siempre dice lo que piensa, ella dice todo, dice la verdad, caiga quien caiga, la señora Silvia Soler. Susana, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás, Silvita? Me pusieron mi tema de Rosette de chiquita, es verdad. ¿Este tema lo hiciste vos? No, era tu éxito. Si escuchás la letra de lo que dice, es muy fuerte, te hace llorar. No, no empieces a llorar, ¿eh? Que me tenés que contar rebelde porque el mundo me hizo así. Porque nadie me ha tratado con amor. Yo sí. Porque nadie me ha querido nunca. ¿Vos sí? Yo sí, yo sí. Bueno, venís. ¡Hola, gente! ¡Los quiero! Creo que la gente te quiere mucho también. ¿Acá no? Mucho, sí, mi amor, para que tengas una luz bárbara y salgas bella. Hola al público, sí. A los filermaníacos, al público presente. Bueno. A todos los filermaníacos, porque vengo de Paraguay y estoy recién llegada. Y estás trabajando en Paraguay, ¿no? Me fui en mayo y bueno, es nada. La ¿qué primera... hiciste, televisión? Sí, dijeron cualquier verdura, te aviso. ¿Qué dijeron? Que no, que todo mal, como siempre, me mataron. Bueno, no importa, pero vos qué. Pero me fue bien, súper bien. Fui, ay, me mandó en bemol, hice cuestión de peso como co-conductora. ¡Qué bien! Muy bien, después de ahí fui teleshow, que es como, viene a ser como infama, panelista. Ah, sí, panelista del espectáculo. Y después... yo quería ser jurado y me metieron en el bailando a bailar. ¡No! Le dije... ¿El digo, bailando de Paraguay? ¡Sí! ¿Y ganaste? Me echaron en la segunda. Me querían sacar en la primera. Le digo, chicos, bánqueme en una, por lo menos. Obvio, por supuesto. La cumbia me salió bien. Bailé la pollera amarilla. Me salió bien, pero bueno, igual me sentenciaron. Pero yo igual... no mira, te digo la verdad. ¿Qué? Yo no quería ensayar. Quería, ¿cómo vas a bailar? Quería irme total... cobraba el contrato igual. Pero no. Entonces me fui a ver el contrato. Tenés que... Bueno, pero tenés que ensayar para bailar bien, ¿sí? No podés no ensayar. Si acá ensayas... No, pero yo no quería ni ensayar ni bailar. Yo firmé para estar una vez, cobrar y... Bueno, pero la gente... Se está enterando de Paraguay. ¡Hola, Paraguay! ¡Besos, pero no, Paraguay! Pero, pará. ¿Les habrás caído bien a todo Paraguay? Y por eso te querían tener un poco más. Sí, les caí bárbaro. A Paraguay me aman. Bueno, es verdad. Bueno, me encanta. Y ahora sí que te están buscando de todos los programas. Soy internacional, Susana, de Bolivia, ahora de Perú. ¿También? Ay, no sí. Me di, no, pero de acá también te buscan por lo... ¿Sí? Sí, por lo de la doctora Rímolo. Ay. Porque otra vez... Bueno, yo creo que la que más sabe sos vos. La que más sabe. Porque viste que se confirmó otra vez la pero prisión. Pero yo soy... A ver... Yo soy la autora, yo soy la madre de esta causa, Susana. ¿Cómo la madre? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos sabías todo en mi causa, la verdad que todo... Esta causa no hubiera salido a flote, como debe haber mucha gente que hace estas cosas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esta causa no hubiera salido a flote si no la saco yo. ¿Y puede ser? Yo. ¿Y cómo la sacaste? 20 años, en el año 92. Sí. En el año 92, hace 25 años. Y recién cayó en el 2001. Estuvo 9 años matando gente. Y estoy cansada de repetir, chicos, que no hay un muerto. Hay 20 muertos. Y no me dan molilla. ¿Vos podés creer que nunca en todos estos años me hayan una sola vez llamado para declarar? Una. Pero sí, pero me parece que si hubiera 20 muertos... Sí. La justicia lo sabría, porque la gente hubiera hecho la denuncia. La gente se calla la boca porque les pusieron mucha plata. Escúchame, los padres de esta chica muerta, sí. Lilian... Lilian, sí, López. ¿Salieron a hablar en su momento? No, no, no salieron a hablar. ¿Por qué? Porque le dieron $500,000. No. ¿Quién se los dio? Bueno, sí. En una causa, yo te voy a decir una cosa. Tiene que haber un autor intelectual...
sí, que es el que arma todo, sí, como el productor, y un autor material, como si fueras vos, que das la cara. Ajá. Ella le da el material. ¿Dónde está el autor intelectual? ¿Quién es? No, ¿quién es? Yo no quiero nombrar, no, yo no quiero que me hagan un juicio a mí, pero porque... El autor intelectual es Sol Dan. Que puso, esta chica puso la plata. Puso todo, todo. Esta chica, Rímulo, trabajaba en Devoto en un cabaret. Ella tiraba la Gomex. ¿Eh? Pero no. Ella tiraba. Pero no. Ella sí. Sí, bueno. Sí, ella sí, eso. Bueno, está bien, chicos. Cada uno se gana la vida como puede. Obvio, no, está bien. Yo en algún momento también lo hice. Bueno, para. No. Nunca viene de más unos dólares. No, lógico, por no volver, está bien, pero. ¿Y entonces estás segura de eso? Después iba a su casa, la madre daba los turnos y ella atendía en el garage de su casa. Con, Soldán, ¿pero como dermatóloga ahí en el garage o no? Dermatóloga no, sexópata. Ah, bueno. Ay, no puedo. Tratamientos bucales. Pero qué barbaridad. No, odontóloga. No, ya sé, pero... ¿Vos? Bueno, ahí empezó a ir a grandes valores del tango. Yo me separé una semana antes del Día de la Madre, en octubre del 92. Sí. ¿Él ya la conocía? No, la conoció en diciembre, para las fiestas. Ah. Ella cuando se enteró que estábamos separados... Ella empezó a ir a grandes valores. Ah, yo ya lo buscaba. Sí. Ah. Sí, hay tapes donde ella está ahí sentadita, así se la ve. Mirá vos. Y bueno, empezó a ir. Los teléfonos, la casa de Soldán es muy grande, los teléfonos por todos lados, por todos los ambientes, no sé. ¿Y vos escuchabas? Comunicados con la casa de al lado, que era de la finada madre. ¿Y vos escuchabas por los teléfonos o no? Sí. Ah, le levantabas, con él hablabas, le levantabas el teléfono. Sí, escuchaba todas las, las conversaciones. Es más, logré sacar el código del celular de él. Entonces me metí en el celular de él y ella, por la cárcel, le mandaba pedidos. Nunca le decía mi amor ni Silvio, Soldán. No. Sí. Soldán, necesito esto, Soldán el otro, Soldán. Y yo agarraba y se los borraba. Ah, para que no le mande nada, claro. ¿Tipo qué pedía? ¿Qué pedís? ¿Qué se puede? Va, no sé, comida. Bueno, cuando estaba en la cárcel, sí, ya quería cosas que le mande ropa, claro. El peine, no sé, sí, cosas para uso. Sí. Pero cuando estábamos en la casa, ya estaban pergeneando la clínica. La clínica. ¿Cómo sabes? ¿Eso lo escuchaste también? Sí, sí, sí. ¿Y qué decía? Sí. ¿Cómo las veces que yo he ido, Susana, yo ¿Pero estaba... cómo lo convenció a él de que ella era doctora, psicóloga, ideóloga, no sé, todo lo que era? Yo todavía me lo quiero saber de memoria y no me sale. Son tantas cosas que no... Mira, vos no hables mucho porque vos... No. ¿Yo qué? ¿Vos? ¿Yo qué? No, momento que puede quedar... ¿Vos fuiste? No, sí, es ¿Vos verdad. Vos tenías dolores de cabeza y te hizo peor. No. Yo fui a hacerme unos masajes a lo de Soldán que ya atendía ahí. No, la clínica. Yo nunca fui a la clínica. Pero es cierto, y esto nunca lo dije porque la verdad que me dio vergüenza... Que ella me dio unas pastillas para adelgazar. Sí, y yo nunca la tomé, la tenía en la mesa de luz. Sí. Y un día, esto es tal cual, Sí. Lo voy a salir para el canal y me miro en el espejo y digo, pero estoy hecho una vaca. No puedo salir así en televisión. No sé qué me pasa. Me voy a tomar una pastilla. ¡Ping! Me tomo la pastilla y me voy al canal. Pensé que, no sé... Como te iba a adelgazar una pastilla, pero dije, ¿viste cómo te ves mal? Sí, igual. Sí. Bueno, llegué al canal, me agarró un dolor de cabeza que casi me muero. Sí. Vinieron todos y yo le decía a mi asistente, que en ese momento era Hugo Fernández, Huguito. Sí. Y yo digo, Hugo, no es dolor de cabeza normal, no me dejes sola, dame hielo, no es normal. Buah, llaman a Favaloro, menos mal que no vinieron a hacerme el test ese de fuerza, porque no. Y tenía 20 de presión.
Claro. Yo normalmente tengo 9 y 10. La tengo muy baja, gracias a Dios, que es muy sano. Sí. Y cuando viene la, no sé quién, llamó Luis Chela, llamó a, no sé, a alguien, a un médico, a ambulancia, qué sé yo, y me tomaron y tenía 20 de presión. Lo que pasa me es que... Me fui a mi casa, por supuesto, no pude hacer el programa. Esperá, que te cuento. Sí. Y ya lo... Pero porque esto nunca lo hablé y la verdad sí, que... Sí, contalo, sí, sí. Es feo. A mí me da vergüenza pensar que alguien... Que yo había ido a ese lugar. Por eso no lo dije. No a ese lugar, no fui a la clínica. Yo fui a lo de Soldán. Ella llevaba... Me hacía sí, los masas. Sí, sí. Y entonces me agarró. Ahí fue que tenía una como un derrame que me hizo... En la parte muda del cerebro, como un derramito de una venita, se rompió por la presión, ¿entendés? Opa. Y bueno, y me internaron en Fleni, sí. Estuve una semana, sí. Una cosa así, bueno, me destaparon de la ingle, me metieron unas cosas, qué sé yo, me hicieron de todo, porque Fleni, viste lo que es la NASA, y sí. Bueno, y la verdad que no me pasó nada ni me dejó nada, pero yo digo, si con una pastilla... Por eso la pastilla tenía, no me lo puedo olvidar, tenía fenilpropamilamina, que absolutamente... Propanolamina. Fenilpropamilamina. 5 compuestos tenían. Ahora está prohibido, tanto en Estados Unidos... Los 5 compuestos eran veneno. No, pero el fenil es el peor. Yo me lo acuerdo de memoria. Hidroclorotiazid. Bueno, no, digamos por las dudas. No, no, a mí... Sí, fenilpropamilamina está prohibido en el mundo, nadie lo puede tomar. Nadie. Bueno, pues yo me acuerdo, yo me olvido de todo, me lo acuerdo porque me lo anoté en todas las agendas en la casa, por los vidrios, por los espejos. Para nunca más tomar. Sí. Y eso fue todo. Así sí. Que bueno, la primera vez que lo cuento sí. Y bueno, me alegro, la te verdad. Salvaste. Lo saqué encima. Nunca le hice ninguna denuncia de nada. Cuando me hicieron los análisis en ahí, me dijeron, pero ¿qué tomaste? ¿Qué tomaste? Y yo digo, nada, una pastilla para adelgazar. Y la analizaron porque la fueron a buscar a mi casa y dijeron, bueno. Es esto y, bueno, tiene fenilpropamilamina. Y nunca quise decir nada, ni le dije a ella tampoco nada. Nunca más la vi, chao. No. Pero bueno, esas son las cosas. Pero bueno, fueron muchísimas. Pero yo no creo 20, Silvia, porque 20 no se pueden ocultar. 20 muertes no se pueden ocultar. Yo sé que sí. ¿Qué le voy a hacer? Ya está, ya pasó. ¿Pero dónde lo escuchaste? ¿Por el teléfono? Yo sé que sí. No, ya está, ya pasó. Ya está hecha, pero además, ya pasaron 20 años. Suponete que le den $20,000, digo, $500,000, como decís vos, a 20 personas. Son 5 por 10, son 10 millones de dólares. ¿Cuánto es? Sí, es una bestia. Mató 20 personas en 9 años, Susana. Increíble, bueno, no sé. La era veneno puro lo que daba. Aparte, está acusada, viste, de todo. Bueno, no sí. Voy a todo lo no, que no, ya sé. Saben. Sí. Falsificación de título. Sí, porque los tenía colgados, ¿no? En la pared. Yo lo vi en la filmación. Bueno, todo eso... ¿Y Soldano sabía que mentía? Pero en 9 años no podés no saberlo. No seas digo yo, tonto. Por ahí. No, pero ay, por ahí... no sabía. No podés no saberlo. Pero la clínica del Cano de 2 pisos. Pero para montarle una clínica y poner tanta guita, tiene que creer, porque si sabe que era Gómez, como vos decís. ¿Y el sello? Ella tenía el sello. O sea, ella ponía el sello. Se lo hacen, qué sé yo, no sé, digo yo. Todo, sello con matrícula, todo. Él compró todo. Todo. En la causa casi todos ya están muertos. Y bueno, empezó, ella tenía, agarró la época del 1-1. Sí. Ella hacía más o menos 100, de 100 a 150 mil dólares por día. ¿Por día? Ay, Dios mío, pero ¿cómo sí. Es posible? Y a veces dicen... Claro, había cola, porque claro, como micro, llegaba la tele... Llegaban en micros la gente. Pues... Ha ido mucha gente del ambiente. Titi Fernández, el médico, le dijo, un día más que tardás en venir... Y ya te morías. Ay, Dios. Porque ella encima le llamaban, me siento mal. Y ella te decía, comete una banana que tiene potasio. Sí, pero claro, bueno, una inconsciente total. No, era veneno total. Y por algo absoluto. Yo creo que ahora está otra vez, pero no está en la cárcel, creo que se sentía mal. O sea, tomó una ella, pastilla. Mira, en esa época yo tuve dos grandes aliados cuando hacía el paparazzi en el año 97. Que fueron Jorge Real
y Luis Ventura. Me ayudaron muchísimo, pero mucho me ayudaron, se los agradezco de corazón, porque por medio de la radio incentivaban que no vayan. Carmen Barbieri también ha ido, Pablo Vilouto, un montón fueron. Bueno, y ellos dos me ayudaron. Tanto es así que agarró Telenoche, dijo, vamos a ver qué pasa acá. María Laura Santillán, un besito también, agarró y le hicieron la cámara oculta, tan famosa, donde ella está bla 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 bla. Nada más. ¿Y cuándo se termina todo eso? ¿Fue por la chiquita esta Lilian o...? ¿Cuándo muere ella? Sí. Y ahí saltan, sí, pero yo creo que... Lo que pasa es que pasaron tantos años. Yo, mira, bueno, en el 2001 yo sé que le dieron cárcel un año y medio. No estuvo... A ella le decretan 9 años de cárcel, sí, de los cuales cumplió un año y medio. ¿Por qué? No nada sabés. Más, ¿Se casó con el abogado un en año ese momento, ¿no? Y medio, o sea que le quedan 7 y medio por cumplir. No le quedan ni 4 ni 6, le quedan 7 y medio. ¿Y por qué salió el año y medio? Por plata. Ah. Esta causa es todo plata. El autor intelectual es Soldán, y lo voy a decir hasta el día que me muera, chicos, lamentablemente, porque es así. Él es el autor intelectual. Él puso más de $2 millones para que lo sacaran de la causa. Y él, vos hablás, yo no sé nada, yo no la conocía, él no sabe nada, casi ni la conoce a ella. Y estuvo 9 años. Y yo iba con el auto y lo seguía. Hay una placita ahí en el Cano. Ah. Y yo me agachaba en el auto y los veía entrar, Susana. Sí, iba siempre Soldán. Iba siempre, porque iba a buscar la recaudación. Claro. Iba a buscar la recaudación. Se hacía 150 por día, $150,000 por día. ¿Y cuánto cobraba la visita? 3.500 pesos dólares. Ah, era el 1-1, claro. Sí, lógico. Más aparte las doctoras, ¿no es cierto? Sí, tenía personal que eran bárbaras, sí, pobrecitas, no sí. Tienen nada que ver con nada. ¿Y vos hablaste alguna vez con ella? No. Sí, hablé una vez en un programa. En Rumores. Sí. Creo que lo tenemos. Yo la encaré en Rumores. La vamos a ver. Yo la... Pone, que la pongan en la garganta. Este es el momento. Este es el momento. Ahí está el saludo de Silvia Zuller a Giselle Rímolo. Cuando son exactamente las 14:32. Sí, vos no tenés ningún problema en saludar, ¿vos tenés algún problema? Yo, mientras que sea con respeto, no tengo problemas. ¿Vos tenés resentimiento hacia ella? No. Yo quiero que, como ella dice, que se haga justicia, que se lleve adelante todo esto tan feo, tan confuso, tanta gente que hubo, bueno, damnificada. Y bueno, como ella dice, el juez dirá, nada más que eso. Yo no soy quién para juzgar. Yo siempre dije que no era médica. Incluso le dije que muestre los títulos y la médica nunca los mostró. Dice que es doctorada en licenciada en terapia, irióloga, terapias alternativas y todo eso. Contestarte, nunca dije Silvia haber sido médica. De hecho, en estos días estoy recopilando revistas en donde se han hecho notas, en tu caso, y después mi descargo. Y bueno, nunca dije ser médica y lo aclaré siempre en todos los reportajes de radio, de televisión, de revistas, incluso justamente por eso es que tenía médicas y es que había un director médico. De ser yo médica, no tenía sentido que contratara un director médico, ¿no? Nunca dije ser médica. Sí, doctora, y en el caso de que, como siempre digo, estos títulos de doctorados, doctorado en terapias alternativas, doctorado en homeopatía, doctorado en psicología, perdón, estoy un poco nerviosa, realmente no estuviesen inscriptos, como a mí sí me dijeron que lo están, que también estamos aportando mañana al tribunal la ley en donde que avala estos títulos, ley 13.047, insisto, se puede bajar por internet y ver qué es lo que avala. Bueno, en ese caso yo creo que la justicia deberá tomar medidas con los lugares que han emitido estos certificados, donde yo tengo, incluso los recibos, donde yo mensualmente pagaba mis cuotas y he estudiado durante 5 y 6 años también.
Ahora tiene una parlata que es... Ay, ¿vos viste dónde estudiaba? No. En esas escuelitas que le daban... estaban dos conejitos de Duracell con pilas Duracell. Escuelitas Estela, creo, no sé qué. No, era en una casa, una cosa tan de cuarta. Ahí estudiaba. Sí, esos cursos que duran un mes. Pero claro, ¿no? Y que sí, ¿y qué viene a hacer terapias alternativas? Porque terapias realmente... ideóloga, sí. No sé, qué sé yo, las cosas que hacía, de todo. No. Qué horror, Dios una mío. Cosa... Pensar que esto años, pasa y uno puede caer. Nunca convivió con él, no tenía relación casi. Y después de ¿no hora... Era? No estaba enamoradísima y se ¡no! Ay, a mi programa venían y se besaban y estaban... No, ni hablaban de... Salían poco. Y yo estaba siempre trabajando y terminaba su horario de trabajo y tenía otros clientes. Entre ellos Pasarela. ¿Eh? Entre ellos Pasarela. ¿Quería adelgazar? Quería... Espera. Increíble, sabía eso. Sí, mira, sí, bueno, Pasarela, que no nos oiga, por favor, porque no va a matar. Bueno, por ahí mira si la mujer lo mata esta noche, por favor. No, pero esta mujer es una asesina, chicos, es una delincuente. No puede estar suelta. Pero tomó ahora el día que iba a ir. Cada vez que la quieren meter en cana, se toma un frasco de pastillas y se tira así, se hace la muerta. No le pueden... Pero ahora está internada. ¿No? Pero si está... No, yo no entiendo. ¿Qué? Si está procesada, ¿no? Sí. Está bajo la justicia. Sí. ¿Cómo agarra su obra social y elige, voy al Otamendi? ¿Y está en el Otamendi? Sí. ¿Pero cómo va a estar en el Otamendi? Pero es ilógico. Aparte, el Otamendi no es un psiquiátrico y se supone que está loca y que tiene que ir a un psiquiátrico. Y dentro de la cárcel, que vaya a la cárcel, que dentro de la cárcel hay la parte para locos, para así. No, aparte hay hospital en la cárcel, en todas las partes. Hay psiquiátricos. Está la parte de los locos, que la pongan en la parte de los locos y que se ponga a dar pastillas ahí. ¿Pero qué? ¡Claro! Si total hasta... están locos porque hicieron cosas muy malas, que los mates y total ya no sirve más para la sociedad de esa gente. Para mí no sirve más. ¿Los que tomaron las pastillas no sirven más? ¿O qué? ¿Qué? No entendí. Que ella vaya a la cárcel. ¿Que ella vaya a la cárcel? ¿Qué? Espera, porque estoy complicadísima. ¿Que ella vaya a la cárcel y qué? Que vaya al pabellón psiquiátrico. Sí. Y que se ponga a ejercer ahí su profesión con los locos. Esos son los que no sirven más. No, claro, pobre, total, no sirven más, los puede matar porque ya no tienen salida. No, pero no digas eso. No sirven más para la sociedad, por algo están ahí. Bueno, sí. Porque deben haber matado y violado. Obvio, son criminales y... Claro, es lo más peligroso, de lo más. Sí. Pero bueno, no es que no se la pueden llevar. Pero entonces, ¿cómo hacen para perder? Y el marido se casó, viste, con Gainedú, el pelado. Sí, el abogado. ¿Y sigue el marido? ¿Sigue siendo? Se casó hace 4 años. Ah, recién 4 años. 4 años. Pero vos sos una especie de espía ruso de la KGB, pero sabe todo, es una cosa de locos. De la cajeta, Es un peligro. Y entonces, sí, ya, pero no. Entonces, ¿por qué 4 años? Si se fueron juntos y estaban, bueno, él la salvó, la sacó de la cárcel, creo. ¿El marido? Sí. Ella se puso muchos abogados, ¿vos te acordás? Sí, no, pero él era abogado. Sí, pero era de Soldán. Ah, ¿él era de Soldán? Sí. Después la conoció hablando, qué sé yo. Y se enamoró. Sí. Bueno. Y debe estar locamente enamorado, porque para bancarse esa defecio, porque vos la viste ahora, es una defecio, es una cosa que es intocable, directamente ni con un palo. Y cuidarla... Entonces, para mí es mentira que está loca, que está en la cama, tiene una mansión, tiene pileta, tiene mucama, tiene todo. Cada vez que ella ve que van a venir, se manda las pastillas, se tira en la cama y no hay manera de sacarla. Y bueno, pero yo el otro día salió en camilla. Te juro que voy a ir a agarrarla yo. Pero pará. ¿Soy capaz? ¿No me crees capaz? No, sí te creo. Yo vos te creo capaz de eso, Silvia. Pero yo digo una cosa, el otro día la vi salir en camilla.
a la hacia Otamendi. Bueno, yo creí que iba a la cárcel, pero fue hacia Otamendi. Toda tapada, hicieron un cordón. Peor, teníamos el expresidente, el tarado este vudú, que salió en descalzo, en calzoncillo, no sé, ¿en qué salió? En jogging. Sí. ¿En jogging? Sí. Salió así nomás como uno cualquiera. Sí, ¿y ella? ¿Y esta quién es? Lady Di. ¿Quién es? La sacaron toda como a Marilyn Monroe. ¿Qué le pasa? Es una asesina cualquiera. Ay, qué horror. Por ahí ella no se aparte otra cosa. Tengo un poco de miedo. ¿Qué? ¿Estaría ella abajo? ¿La frazada? Ay, no sé, sí, como no, si estaba lleno de policías. Pero está lleno de plata también. Ay, no sé, pero ahora viste que estamos todos... En este caso, Susana, es todo plata, todo plata. Dios millones mía. Y millones, 30, 40, 50, millones y millones de dólares han manejado. Se han tapado bocas, se han comprado jueces. El único juez bueno que hubo en la causa, al principio de todo, fue el juez Vergés. Él sí, él tomó las riendas, hizo bien las cosas... Lo mandó a él a la cárcel, al Devoto, 2 meses, y a ella a 6, al año y medio, que fue donde, bueno... Pero vos que sabés todo, ¿por qué salió el año y medio? Porque... ¿Por plata, lo mismo? ¿Eh? ¿Por plata? Sí, porque pidieron, ¿viste? Cuando, no sé, los abogados piden... Ah, sí. No sé yo los bueno, nombres. Sí, yo tampoco, pero... Piden sí. que salga para no sé qué casas, no sé esas palabras sí. que piden los abogados. Sí. Entonces le dejaron salir. Bueno, después... Hubo varias órdenes para volver a entrar. La última vez, hace 4 años, yo me acuerdo, estaba en Infama y le dieron lo mismo que ahora, los 9 años. Ah. Y yo me puse a llorar. Yo estaba... ¿De alegría? Sí, de alegría. Me puse a llorar. Digo, no lo puedo creer. Me puse a llorar. Dije, por fin. Pero todo esto se... Y él pidió casación y se fue a su casa. Y pasaron 4 años hasta el día de hoy que, bueno, que ahora ya está... No ahora sé. Ya está. Ahora ya está, ¿eh? Ahora sí. ya está. Muy, sí, ahora sabemos. Tiene que ir a la cárcel, y no solo a la cárcel, sino que, bueno, dice que le van a hacer una tomografía computada de cabeza. Y bueno, por supuesto. Pero en una tomografía no sale si sos asesina. No sale. Creo que no. Bueno, pero ahí no podemos saber nosotros porque, viste, es muy difícil. No, tendrían que salir. Yo no sé por qué no salen. Claro, recibieron mucha plata. Qué horror, Dios mío. Yo no sé por qué la gente que recibió toda esa plata no sale a hablar. ¿Cómo deja que te metes? No, ¿cómo deja? Porque es los padres... Pará, pero es una corrupción, Silvia. No pueden decir, sí, yo recibí $500,000, entonces lo dejé ir. No pueden decirlo. Eso porque pero a mí me matan a mi hija y yo no recibo los $500,000. Voy directamente y lo mato al tipo. Sí. Pero sí. Los padres de esta chica Lilian, ¿por qué aceptaron la plata y se callaron? ¿Así no, querían a la hija? Sí. Ahora están saliendo. Ahí no nos metamos. Ahora están saliendo y están diciendo, ay, qué suerte, se va a hacer justicia, qué suerte. Lo hubieran dicho hace, tenía 40 años la chica, 41. Sí. Lo hubieran... Bueno, pero eso no lo sabemos, a lo mejor no es verdad, a lo mejor es un mito, a lo mejor no sé, Silvia. Es verdad, Susana, no quieras defender. No, yo no quiero defender, no me quiero meter en un lío también, viste que pues, la gente habla y no sé si puede ser, lo tienen que comprobar la justicia. ¿Y vos todo esto crees que desencadenó esta especie de espía ruso en lo que te has convertido? ¿Es por celos todo? ¿Por celos de qué? De Soldán. Nunca le tuve celos. ¿Cómo no tuviste celos? Si la odiamos por celos. No la tenés. Jamás en mi vida tuve celos de nadie yo. No soy celosa. Nunca le tuve celos yo a Soldán. Nunca. ¿Por qué estando, lo odiabas estando tanto? Con, estando Pará, Silvia, con vos... él no tenía motivos porque no me daba motivos. Sí. Y cuando me separé... no tenía celos. ¿Cómo voy a tener celos del bicho este? Bueno, pero a lo mejor en ese momento estaba mejor. Era un caniche, ¿te acordás los rulos? No, pero... Esa naranja. Bueno, era un caniche. Pero esa que apareció recién en una peluca. No, pero no tienen de donde está sentada en grandes valores, chicos. Con los rulos, esos naranja. Ay, no. Bueno, de terror. No sé. ¿Y vos te volviste a enamorar alguna vez? Y nunca me dio celos. Lo que pasa que Soldán, el haberme dejado por la madre y haberme sacado a mi hijito de un año, eso me marcó. Hasta no, el día de hoy, ¿no? Obviamente, en eso te doy la razón. Y ahí, sobre todo lo del hijo. Y ahí empecé. Ah, claro. Ahí empecé. No, bueno, lo dirijo, lo entiendo. Ese fue el... El clic. Sí. El clic. Ese fue el clic.
Sí, eso lo puedo entender porque los hijos son sagrados. Y Marilyn tuvo un chiquito, ¿no? Marilyn sí tiene un nene que se llama... No quiero hablar de mi familia. ¿No querés? Bueno. No me interesa. Bueno, no, está bien. No. Debe no estar quiero hablar... a lo mejor... Bueno, No, nada. No, se llama Francisco, tiene un año y medio. No pasa nada. ¿Te volviste a enamorar vos o no? No pude más volver a Miami. ¿Te acordás que te había contado? Sí, sí. Otra vez. No pude volver, así que... ¿Pero por qué no pudiste volver? ¿Por la visa? Sí, por la visa. La otra vez yo, cuando vine a hacer la empleada pública, sí, el año pasado, yo me olvidé de contarte que había hecho un canal de YouTube que se llamaba Buscando a Susana. No me digas. Sí. Ay. Y yo me iba al Harbor y me metí en todos los shoppings. Decía, hello, do you know Susana Jiménez? ¿Ustedes conocen a Susana Jiménez? She's very beautiful. She's like me. Ella se parece a mí, decía. Sí. ¿Y? Your hair is white. Yeah. Su pelo es blanco. ¿Y entonces qué? Sí, sí, todos te conocen. Sí. Sí, sí, sí. Y uno me mostró un suéter que te habías comprado último, con agujeritos. Ah, sí. ¿Sí? ¿Te acordás? Sí. ¿Que te estás agujerito? Sí, no sé, lo bueno, tengo. Y yo dije, ay, qué lindo. How much? Dije, thank you. No, not for me. Not for me. No. Bueno, por lo menos aprendiste inglés, eso me gusta. No, yo soy profesora de inglés. No. Yo soy profesora. No sabía. Sí, yo estudié 6 años junto con el colegio secundario. Sí, salía y me iba a aprender inglés. Ay, qué amor. Bueno, muy bien eso. Te va a servir. Después te van a dar la visa seguro. Pero no sé, porque ahora ya me tienen fichada. Silvia. Me parece que me voy a las Islas Griegas. ¿A las Griegas? Con Tsipolitakis. No, ¿dónde? No sé, tengo ganas de irme a Europa. Bueno, está muy bien. Ahora, las islas en verano, porque en invierno no hay nadie, te aviso. No sé, tengo ganas de irme a algún lado. Bueno. No sé qué hacer. Y bueno, si te no, la... No, quiero... Mirá, ya sí, se ya fue... Sé que nos va así. ¿Qué? Ya se fue una... A la miércoles. Ya se fue... ¿Cuánto llevamos juntas? ¿Cuánto? Media hora. Ya se fue una en abril. Pará. Sí. ¿Quién me está hinchando? No, porque Inés... ya se fue una en abril. Sí. Ahora va la segunda. Vamos a ver quién es la tercera. ¿Entendés? No. Ay, Susana, vos nunca entendés nada. ¿Pero qué sé? ¿Qué es la segunda? ¿Qué es la segunda? Ya se fue la primera. ¿Quién es? ¿De quién hablas? De la galletita. Díganlo ustedes. ¡Ah! ¿Pero cómo voy a saber? ¡No! Esa no. Se fue. Sí. Ahora... Sí. La Rímolo. ¿Y la tercera quién es? Ah, se viene la tercera. ¿Mujer o hombre? Mujer. ¡Hala! Bueno, eso para otro día, pero yo me divierto mucho hablando con vos, pero hoy hablamos pero de yo temas le pido, más serios. No, pero yo en serio, a todos los jueces, a la Corte Suprema, a Macri. Me tengo que ir ahora. No sé. Chiquitos, me la acompañas. Tomá, Susana. Silvia, te quiero. ¿Qué es esto? No quiero que me haga regalo, no quiero que gaste guita en mí, Silvia. Miren. ¡Ay, qué preciosa! ¿Te gusta? ¡Ay, me enloquece! Es divina, Silvia, no. Siempre te traigo algo. Ya sé, pero esto es muy caro. No quiero que gastes guita, en serio te lo digo. Tenés que ahorrar. Hay que ahorrar para la vejez. Porque vieja y pobre no se soporta. No. Acompañar, gracias, mi amor. No, gracias. Te quiero mucho. Chao, mi amor. Es divina la cartera. Me encanta. Me encanta.